amores, bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo el tercero de los looks para nuestras fiestas patrias. Espero que les guste este, la verdad, a mí me fascinó. Ya saben que me gusta el drama, los ahumados me hacen tan feliz. Así que pues les quise presentar este maquillaje. Lo que me ven en la boca son las ligas que tengo que usar para mis brackets. Un saludo a mi doctor Rogelio, si las estoy usando. Así que bueno, sin más preámbulos, si quieren saber cómo recrear este look en ustedes con productos económicos, pues quédense a ver el video. Bienvenidos. Hoy voy a iniciar con unos productos que compré el fin de semana. Y compré esos que se llaman Compressed Mask, que parecen como pastillitas que utilizan los maquillistas profesionales. Puedo utilizar un primer o puedo utilizar agua mineral termal. Ahí va y ya la tenemos totalmente abierta. Y me voy a poner este, que es la solución de colágeno, puede ser de ácido hialurónico, los venden en Nuestro Secreto. Son unos sueros faciales que ayudan a darle más agua de tomar a tu piel. Y ya que tengo bastante, lo voy a distribuir muy ligeramente en toda la cara. Y entonces ya ahora sí, con nuestra mascarilla de algodón previamente humedecida. Y pues ya después de 15 minutos o 20, que ya se haya absorbido la mayoría del agua que le pusimos, nos la vamos a retirar y van a sentir su piel súper fresca. Y entonces ya vamos a aplicar un primer. Los primers, bueno, antes que nada quiero poner el 24K para que se siga hidratando la piel, inclusive después del maquillaje. Esto se puede usar para pieles grasas, para pieles normales, secas. Lo único que hace es como una agüita bastante suelta que agarra y se absorbe en tu piel. Ahora, como primer podemos utilizar cualquiera, podemos utilizar de la marca de Prolux. A mí en especial me gusta este, que es el Face Primer de la marca Pinup. Así que ese es el que vamos a usar. Él es en forma de gel y lo voy a poner básicamente desde el centro de la cara hacia los lados para que se distribuya bien. Ahora, como bases de maquillaje, como estamos en esta onda de las cosas económicas y muy buenas, bueno, pues voy a utilizar mis bases de maquillaje número 11 y 10 de Bisú. Voy a poner dos disparos. Ok. Le voy a poner más cantidad del 11 y solamente un poquito del 10 de Rompope. La voy a empezar a colocar en la cara a toquecitos para que se vaya distribuyendo mucho mejor, más uniforme, más natural. Por cierto, le mando un abrazo bien grande a Nancy de Oregon, que me trajo esta camisetita súper bonita. Me trajo un calendario, me trajo varias cosas de allá. Muchísimas gracias, mi amor, por haber asistido al curso y traerme tantas cosas lindas. Te mando un besísimo. Para hacerme las cejas voy a utilizar el Brow Pomade de la marca L.A. Girl en el tono Dark Brown. Como siempre, voy a empezar con la parte final de la ceja para definirla más en estructura. Y lo que sobre de producto en el pincel lo vamos a poner en la parte inicial, que se le llama la cabeza de la ceja. Así las voy a dejar. Creo que hoy me salieron un poquito más gruesas de lo normal, pero está bien porque vamos a hacer un ahumado negro, así que espero que funcione este estilo para hoy. Voy a utilizar un pincel plano y mi corrector de Adara en el número 3 como una prebase de sombras, y lo vamos a distribuir en todo el párpado, asegurándonos de delimitar nuestra ceja por abajo para que se vea más marcada y con más estructura en el ahumado. Ok, ya que está bien parejita esa prebase, voy a agarrar este gel delineador de la marca de Mary Kay, que es el único económico que tengo. Lo voy a tomar con un pincel que es como redondito, de cerdas sintéticas. Y lo que voy a hacer es que voy a colocar a puntitos, difuminándolo al mismo tiempo todo el párpado móvil. Si tienen problemas, agarren un pincel limpio. Este es otro que se parece, pero es más plano. Y lo empezamos a difuminar hacia arriba. Si eso es que les facilita el proceso, pues podemos también hacerlo. Este está limpio y nos va a ayudar a subirlo. Y con eso ya tenemos nuestro ahumado oscuro de color negro.
Ahora voy a utilizar la paleta de Veracruz de mi tierra Bisú. Y voy a agarrar con un pincel chiquito, flojito, la tonalidad roja. La verdad de las cosas es que pueden poner el verde arriba y el rojo abajo. A mí me gusta más cómo se ve el rojo arriba. Y lo voy a comenzar a difuminar en la parte del pliegue del párpado para que se integre el color negro. Y lo vamos a ir subiendo poco a poco. Ya que quedó súper intenso la tonalidad que tú querías, yo voy a agarrar esta tonalidad. Puedes agarrar un amarillo, pero yo voy a agarrar este rosito que es el rubor de la paleta para bajar esa transición hacia arriba un poquito. De la misma paleta de Bisú voy a agarrar con un pincel plano que fue con el que difuminé las orillas, que es el E55 de Sigma. Voy a agarrar una sombra negra, que esta es la más oscura que tengo. Voy a colocar en toquecitos para que no quede muy muy densa, sino que quede ligera, nada más para sellar el delineador que ya habíamos puesto abajo y que se integre al color rojo que ya pusimos arriba. Quiero que el lagrimal se vea más blanco que la vez pasada, entonces voy a tratar de aplicar este delineador líquido indeleble de la marca Naturon en el color White. Y lo que quiero hacer es poner aquí unos puntitos en y difuminarlo como una base. Y ahora sí, utilizar la sombra blanca que viene aquí en la paleta de Bisú para que quede súper blanco. Tengo estos brillitos que son para uñas y quiero ponerme uno de estos aquí en el lagrimal a ver qué tal se ve. Voy a utilizar mi pegamento de House of Lashes porque creo que es el más fuerte. Voy a poner una gotita aquí y lo que voy a hacer es que lo voy a pegar aquí. Me compré varias pestañas para ver cuál de estas me podría quedar. Voy a poner estas dos. Me voy a poner primero las Wispy de Creme, que son un poquito más chiquitas que las de cara, así que... Y encima vamos a poner las de cara, que son un poquito más largas. Y las vamos a ir colocando. Y se ven así. Vamos a seguirnos con el rostro. Y hoy, por primera vez en mi vida, creo que... No recuerdo si alguna vez lo he usado. Voy a usar este corrector en barra de la marca de Bisú en el tono número 6. Yo lo veo bien. No se ve como que muy vibrante, sino se ve lo suficiente como para iluminar. ¡Wow! Está súper cremosito. Yo pensé que estaban más densas, pensé que estaban más así pegajosillas. Y no, realmente está bastante suavecito. Aquí en la frente y aquí en el tabique de la nariz para adelgazarla. Y lo voy a difuminar con mi esponja que tiene un poquito de base de maquillaje. Y está un poquito húmeda todavía. ¡Wow! Sí, sí me gustó. Sí me gustó. Queda bastante bien. Aquí en la frente y aquí en el tabique. A sellarlo con este que es el polvo de Cherimoya, que es así, y voy a agarrar un poquito del polvo para fijar en los correctores poco a poco, los de la frente también, alrededor de la boca. Voy a utilizar el polvo de Bisú, el polvo de Bisú del número 15 Cocoa, que también viene con su esponjita, pero no la uso. Vamos a empezar a perfilar en forma de círculos por todo el rostro, alrededor, para que regrese ese bronceado natural que tenemos las mexicanas. Y también lo voy a poner aquí en la barbilla para que se vea más finita la cara, que se vea más femenina. Como rubor estoy escogiendo este de Bisú en el tono durazno para que le dé un poquito de más colorcito claro y haga ese contraste bonito. Voy a regresar al gel delineador de Mary Kay y con este pincel que es el E20 de Sigma voy a agarrar una pequeña cantidad. Lo que voy a hacer es que voy a delinear la parte inferior de las pestañas. También me voy a adentrar en la parte interna de la línea del agua para que todo eso sea un color negro.
Podemos utilizar cualquiera de las paletas de Bisú que tenga un verde. Este tiene dos verdes aquí, pero son brillosos, son satinadas las tonalidades. O puedes utilizar la de Olivia de Beauty Creations, que tiene los verdes que son sin ningún satín o con satín. Entonces, sin satinar la sombra. Entonces, cualquiera de esas te va a servir. Yo en especial tomé la de Beauty Creations porque es más oscura y siento que se va a ver mejor con el color negro. Así que voy a poner este color verde abajo. Y esto nos va a ayudar a sellar el delineador en color negro y darle la tonalidad hacia afuera que sea de color verde. El siguiente paso, en los ojos voy a poner máscara de pestañas en la parte inferior y un poquito en la superior para que se conecte la pestaña natural con la postiza. Decisiones, decisiones. Se puede dejar así. A mí me gusta cómo se ve así el ahumado. Sin embargo, creo que voy a utilizar unos brillos líquidos. Estos son los de Ande Espinosa. Pueden utilizar los de Bisú, los que quieran. Voy a ponerme una gota, una simple gota aquí. La voy a empezar a difuminar hacia los lados. Así. Nada escandaloso. Hoy en la boca voy a hacer algo que me gustó mucho del año pasado. Y yo voy a utilizar un labial naranja y un labial rojo. El naranja lo voy a poner arriba y el rojo abajo. Los dos son un tinta mate de Bisú. La verdad, esta tonalidad me gustó muchísimo cómo quedó. Creo que si le ponemos un poquito de brillos de Bisú en medio, tal vez sea el padre también. O así mate, o como ustedes prefieren. Yo lo voy a poner a ver cómo se ve. Se ve como más festivo, me gustó mucho. Vamos a peinarnos. Y pues eso ha sido todo, mires. Nada más me hice una trenza aquí, dos colitas, unas trenzas con listones tricolores y me puse unas rosas aquí arriba porque me encantan. Siento que este look quedó como muy veracruzano, así con este look de ropa blanca y el ahumado dramático y las flores rojas, quedó como muy veracruzano. Ojalá les haya gustado y me haya ganado sus deditos arriba. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Por favor, no olviden suscribirse al canal, comentarme qué más quieren, dejarme un comentario bonito para que te deje un corazón gordito. Nos vemos en la próxima y un besote. Bye bye.